ven, algo así. Hello, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Yo sé que hace mucho no nos veíamos las caras por aquí. Como que sí he estado creando contenido en Instagram y sobre todo en TikTok. En Insta he estado haciendo como más lives. Así que, por cierto, si no me siguen en Insta y TikTok, pueden ir a seguirme. Pero la verdad, con YouTube andaba en una medio crisis creativa bastante importante. Así que sí, no sabía exactamente qué grabar, qué cosas querían ver ustedes. Pero, dejando eso de lado, yo sé que ustedes aman los peinados, yo amo los peinados. Eso es algo que tenemos en común. Ya saben que acá en el canal encuentran un montón de ideas, sin embargo, no tengo un video como recopilando los peinados más fáciles, más rápidos de hacer, que sean recogidos. Y esto es algo que me piden comúnmente. A pesar de que ya en otros videos les he mostrado un par, como que no tengo uno que sea específicamente de esto, así que dije, miren, ¿saben qué? Vamos a grabar esto. Y en verdad siento que son peinados tan lindos que hasta podrían usar para algo un poco más formal. Y les va a tomar 5 minutos hacer, así que déjenme las acomodo y les muestro. Este primer peinado lo encontré en Instagram y se me hizo que no está tan complicado, así que vamos a ver si nos sale. En verdad, espero que sí. Y es una trenza, pero una trenza bastante amplia. Ya van a ver por qué. Lo primero que yo voy a hacer es dejarme los mechoncitos de adelante sueltos. Si ustedes no quieren, omiten este paso. Y si tienen flequillo, simplemente lo dejan pues de fuera y ya está. O sea, no hay nada complicado en esto, así que saqué estos dos mechoncitos de acá. Y lo que voy a hacer es recoger una colita baja con el resto del cabello. Y a mí me gusta siempre peinarlo para que no queden como muchas montañitas, pero no tiene que quedar perfecto. Ahora voy a tomar un cauchito, recojo esta parte de acá y ya tenemos una colita, ¿ok? Entonces la idea es que esta trenza quede un poquito de lado y lo que vamos a hacer es dividir el cabello en dos y luego voy a tomar una sección pequeña de acá y una sección pequeña de acá y esto lo vamos a dejar por fuera. Yo sé que está medio raro, pero ya se van a dar cuenta. Yo voy a poner un cauchito en este mechón solo para tratar de que no se mezcle tanto, porque en realidad la chica de Instagram como que ya tiene esta parte hecha y lo único que muestra es la parte del final, entonces no sé exactamente cómo fue que ella se hizo las trencitas, pero voy a dejar esto en la parte de atrás y vamos a trenzar esto. Y ya saben cómo va esto, dividen en tres secciones y luego van pasando los extremos hacia el centro. Ahora, cuando lleguemos a la parte de abajo, vamos a poner un cauchito. Igual al final van a quedar muchos cauchitos en la parte de abajo, pero no importa. Ok, entonces ya tenemos nuestra primera trencita. Ahora vamos a hacer otra trencita con esta parte de acá y esto solo lo vamos a dejar existir ahí un rato. Y una vez que ya tenemos nuestras dos trencitas, vamos a soltar este mechoncito de acá y este mechoncito lo vamos a empezar a pasar por ambas trenzas. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer es unir las dos trenzas con ese mechón, ¿ok? Entonces, voy a empezar por este lado, abriendo acá y solo lo pasamos, ¿ok? Hacia adentro. Ahora acá voy a abrir a este lado y lo pasamos hacia adentro. Luego acá y lo pasamos hacia adentro, creo que es así. O sea, como que tienen que bajar parte por parte de la trenza. No sé si me estoy haciendo entender. Como que todos los punticos de la trenza deben quedar unidos. Entonces acá sigue este, lo paso por en medio. Acá seguiría este, que ya se me soltó un poquito. Lo paso por acá. Y creo que ya en este punto podría poner el cauchito final, así que... Y lo que sí voy a hacer, como les dije al principio, es quitar los dos cauchitos que estaban sosteniendo las trencitas individuales, porque ya no los necesitamos, entonces esos como que sobran. Y básicamente así queda, es como una trenza de dos trenzas. Se las voy a mostrar más cerquita, pero díganme qué les parece. Miren, algo así es como queda, ¿ven? Entonces las dos trencitas quedan como atadas por ese mechoncito, queda como una trenza mucho más voluminosa y más grande. Oigan, este peinado está bonito, nunca lo había intentado, es la primera vez, pero creo que salió bastante bien para ser la primera vez. El siguiente que les voy a mostrar también es un experimento de Insta que no he hecho aún, así que esperemos que nos salga bien. Solo que creo que no tengo el cauchito adecuado, ¿saben? Vamos a probar con un scrunchie, ¿ok? Es lo que tenemos acá. Esta vez también vamos a hacer una colita, pero va a ser un poquito más alta. Igual esta parte no tiene que quedar perfectamente así, no le vamos a poner gel ni nada. Y lo que la chica hace es
Vamos a hacer un chonguito, ¿ok? Entonces lo primero, pasamos una sola vez todo el cabello completo por la colita, ¿ok? Y la siguiente lo vamos a dejar solo hasta la mitad. O sea, algo así, como que no vamos a pasar el mechón completo de pelo y nos tiene que quedar esto por fuera. Lo vamos a dividir en dos, lo voy a enrollar un poquito y lo vamos a pasar hacia arriba. Y se supone que acá lo que vamos a hacer igual es poner un cauchito pero suelto, ¿ok? En esta parte de acá. Entonces, ven, nos debe quedar como el espacio, como que no quedó pegado. Vamos a girar y vamos a usar esto como si fuera una colita para volver a amarrar el chonguito. Ok, algo así se supone que nos tiene que quedar. Y si quieren acá, lo que podemos hacer es como igual sacarnos unos mechoncitos. Del lado se vería algo como esto. Otra manera de hacer chonguitos, no la había utilizado tampoco, pero funciona. El siguiente van a ser dos colitas, pero le vamos a dar un twist que creo que va a quedar muy bonito. Así que lo primero que voy a hacer claramente es dividir el cabello por la mitad. Digan, en verdad, hacer esto sin poder verse exactamente es un poco complicado, pero no es imposible. Vamos a dejar separada la parte que no vamos a usar todavía. Y lo que voy a hacer es tomar un mechoncito de la parte de arriba. Y como les digo, no tiene que quedar perfecto, honestamente, porque ni siquiera estoy viéndome. Están como a metro y medio de mí, así que no alcanzo a ver. La miopía y el astigmatismo no me dejan saber exactamente qué es lo que estoy haciendo, pero con este mechoncito que separamos de la colita, lo que vamos a hacer es una trencita. Lo que sí les digo es que procuren que quede como hacia atrás. Ven que no me estoy echando el cabello hacia el rostro, sino hacia atrás, para que en el momento de que la unamos con la colita no se vaya a ver rara. Cuando ya hayan llegado al final de la trencita, lo que vamos a hacer es tomar el mechón de esta esquina de acá, no el que queda en el centro, sino el de la esquina de acá. Lo vamos a sostener y el resto lo vamos a subir, ¿ok? Vamos a peinar este mechoncito de acá. Y una vez que tenemos esto como recogido, solo lo soltamos ligeramente. Yo lo dejé más o menos hasta la mitad y voy a poner el cauchito justo ahí. Algo así nos debe quedar. Y una vez que tenemos esto, yo igual voy a dejar el mechoncito de la parte de adelante, solo porque siento que este mechoncito te hace como ver más. Y vamos a recoger toda la colita, uniendo la trencita, ¿ok? Entonces es como que recogemos todo el cabello que tenemos suelto más la trencita. Déjenme hacer exactamente esto en el otro lado y ya les muestro cómo queda el resultado. No sé si necesitaban ver esto un poco más de cerca, pero básicamente este mechoncito, que ven que es el que queda en la esquina de acá, este es el que voy a sujetar y luego los otros solo los subo. ¿Ven? Algo así. Pueden peinar esta parte de acá para que no les quede como enredada. Y una vez que ya lo subieron, lo que van a hacer es como simplemente soltarlo un poquito y acomodarlo acá. No lo bajen demasiado porque si no luego se va a ver como si tuvieran la trenza despeinada y ya, no como con ese efecto. Y ya pueden acomodar esta parte de acá si quieren subirlo un poquito más o bajarla. La idea es que quede como que se vea el efecto. Y ya aquí lo que voy a hacer es exactamente lo que hice en el otro lado. Dejé un mechoncito suelto. Este peinado está mil veces mejor de lo que pensé que saldría, oigan. 20 de 10 a este peinado, demasiado lindo. ¿Ven como que el efecto de la serpiente le da un toquecillo a las colitas? Como que no se ve tan simple, pero tampoco toma demasiado tiempo. O sea, perfectamente podría utilizarlo incluso hasta para una boda o algo así, si estuviera como invitada. So that's impressive how much I'm missing with my feet. Ok, para la siguiente idea, y aprovechando que la anterior nos quedó tan bonita, por eso no me la he quitado, vamos a sacar de este peinado otro diferente, por si ustedes, no sé, quieren utilizarlo para ir al gimnasio, para un día donde tengan que entrenar igual y no quieren como que esto esté suelto. Entonces vamos a completarlo con unas trencitas, y en esta ocasión creo que las voy a hacer de pescado, creo que así se llaman, no estoy muy segura, pero les voy a mostrar. Lo que tenemos que hacer simplemente es dividir la colita en dos partes y luego vamos a empezar a pasar mechones pequeños hacia el otro lado. Entonces, voy a tomar un mechoncito de este lado, ¿ven? Y lo paso hacia el otro. Tomo un mechoncito pequeño de este lado y, teniendo presente la división de la mitad, lo paso hacia el otro. Un mechoncito pequeño de este lado y lo pasamos hacia el otro. Un mechoncito pequeño de este lado y lo pasamos hacia el otro. Y así tenemos que hacer hasta llegar hasta abajo.
ven hasta la parte de abajo. Igual, si ya llegaron a esta parte y no les queda mucho, pueden poner el cauchito acá o simplemente terminar de trenzarlo normal, no de esta manera, sino como de tres cabos y ya. O si quieren terminar de hacer esta trencita, igual también pueden hacerlo. Y así se ve. Esta trencita me gusta porque queda como amplia hacia los lados, pero no queda tan gruesa. Ok, y al final si quieren pueden abrirlas un poquito más. Yo en verdad solo como que lo halo un poquito hacia los lados. Y este sería el resultado final. A mí me encanta cómo se ve este peinado. Creo que tiene demasiado potencial para hacer muchas cosas a partir de las dos trencitas de acá. Así que esta es otra idea. Ok, pues esas fueron todas las ideas que tenía para mostrarles, pero estoy encantada con cada una de ellas. Ustedes se dieron cuenta que habían varias que yo no había probado. Fue la primera vez acá y lo hicimos juntas y salió perfecto. Así que si necesitan algún peinado para sacarlas de apuro para un día en el trabajo, en la escuela o para alguna salida que quieran producirse un poquito más, este es su canal de confianza, ya lo saben, espero que les sirva. Si llegan a recrear alguno de estos peinados, por favor, etiquétenme, mándenme sus fotos. Yo en verdad soy la más fan cuando veo que recrean los peinados que yo les enseño por acá por YouTube, así que sí, de verdad, súper fan. Me encanta ver sus mensajes, me encanta cuando me etiquetan en las historias y me muestran cómo les quedó a ustedes, así que ya lo saben. Y recuerden que estoy mucho más activa en TikTok y en Instagram, así que si no me siguen por allá pueden ir a seguirme, ¿ok? Si tienen alguna idea de otro video que les gustaría ver, pónganlo acá con confianza y les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les guste mucho, así que pueden hacer clic. Si no están suscritas o suscritos, los invito a suscribirse por aquí y nos vemos en un próximo video. Adiós, las amo.